Hola amigos, bienvenidos al canal. Y bueno, esta vez tenemos un video especial. Esta vez tenemos un versus entre dos pedales super clásicos. Tenemos el Crybaby modelo GB95 y tenemos por el otro lado el Wah-Wah Boss modelo B847. Esta es la versión moderna, no la versión vintage, ya que la versión vintage es completamente true bypass y no tiene para conector de corriente o un adaptador de 9 voltios, por así decirlo. Cabe destacar que estos pedales son true bypass, pero tienen un buffer. De hecho, el switch donde tú activas y desactivas el efecto tiene solamente 6 pines, no el de 9 pines que es con el que vienen los pedales true bypass. Entonces, bueno, mis amigos, vamos a escucharlo a ver cuál es la diferencia entre estos dos pedales clásicos de Crybaby o Wah-Wah Pedal. Yeah.
Amigos, ya escucharon cómo se escucha cada uno de los pedales, tanto digamos que con un amplificador en overdrive o saturado, o un amplificador en clean, y ambos también se le pusieron también en un pedal de distorsión para sentir sus barridos y cómo reacciona cada uno de los pedales con respecto a esto. Y bueno, ya está en ustedes escoger cuál es digamos que la opción de su agrado, ya que cada uno tiene ciertas características dentro de su barrido. Y bueno, mis amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos su like, dejarnos sus comentarios, cualquier duda, pregunta, la dejan allí abajito. Y bueno, nos vemos en otro video.